A las autoridades, familiares de María Teresa, buenos días. En este año 2008, el gobierno del Principado de Asturias dedica la 29 Semana de las Diéceses Asturianas a María Teresa González. La Semana de las Diéceses Asturianas lleva homenaje institucional y colectivo que se fai anualmente a la literatura asturiana, centrándose en la figura de un escritor o escritora. La su finalidad de divulgar entre el gran público la literatura fecha en asturiano, a más de reconocer la aportación a ella de un autor o autora. La Semana de las Letras Asturianas también sirve para recordarnos que hoy son muchos y muchos los escritores que escuelen de asturiano para su proceso de creación y que cada año se publiquen más de 100 libros de esta lengua. El Gobierno del Principado quiere colaborar en este proceso creativo con medidas que lo impulsen, entre otras, convocando anualmente premios literarios de ayudas para la creación literaria, traducción, edición de libros, la subdifusión o para que los medios de comunicación dediquen espacios al uso del asturiano. Este año quisimos homenajear a la escritora María Teresa González, un ejemplo temprano del compromiso con el asturiano y la vida cultural asturiana. Un ejemplo de aquellas personas que desde los años 70 participaron en los movimientos de recuperación, la creación de Concello Verde y que abrieron, en definitiva, un camino tan importante para que la nuestra lengua asturiana fuera recuperando espacio en la sociedad. María Teresa, nacida entre Mañes, fue una mujer valerosa, luchadora, trabajadora incansable, que atopó en la literatura una vía de expresión para sus inquietudes y sentimientos. Y es una poeta con una voz y un estilo únicos, como se puede apreciar en sus cuatro poemarios, además de otras sobresueltes. Como narradora, quedándonos de ella un conjunto de cuentos que se entremezclan lo real y lo fantástico, escritos en una lengua sencilla y coloquial que llega directamente al corazón del lector. El programa de la 29 Semana de las Diéceses Asturianas, en Tamagüey, 5 de mayo, a lo largo de la semana van desarrollándose actos institucionales, homenajes a la autora, espectáculos, presentaciones de libros, inauguraciones de exposiciones. También son muchos los ayuntamientos asturianos con los que colaboramos, así como con los procesos de normalización lingüística, para desarrollar actividades con las que queremos hacer un homenaje institucional y colectivo a las nuestras dietres y a una destacada autora.